Parceritos y loquitos, en el capítulo anterior de Sexto Cambio. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey, loquinis! Parceritos. ¡Ey, qué matos! Estamos aquí en Casa Racing. ¿Crees que vamos a empezar de una vez? Sí, ya. Sí, ya, ya. Pues la respuesta. Parce, y la asiento está más liviana, te lo juro, en el medio. Bueno, no fuimos. Parceritos, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Jotas Escapes. Hoy un nuevo capítulo. Sí, por fin. La verdad que esta es de las partes que más me emociona la moto. Yo creo sí, que obvio. Vamos, la verdad, ayer no dormí casi por estar sonando, esperando. Sí. Ya Jeffrey le hizo algunas modificaciones. ¿Y qué es lo que falta para darle el complemento a todas esas modificaciones y que quede trabajando mejor la moto? El escape, obviamente, que va a ser como el desfogue. Va a ser como el complemento, como decís, de todo el trabajo de Jeffrey, la salida del aire, todo eso. Ya va a quedar brutal en las motos, parceritos. Entonces le vamos a poner, le vamos a hacer todo el proceso. Para que ustedes vean, por ejemplo, al Apache desde cero toda la curva se va a hacer. Entonces, para que aprendan también todo ese proceso con nosotros, parceritos. Al de la academia ya viene uno ya hecho pues homologado y toda la vuelta aquí. Bueno, vamos, entonces, sí, vamos a entrar. Ahí van a estar las redes sociales de Jotas Escapes para el que esté interesado. Y vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a entrar para que aprendamos nosotros y ustedes también. Parceritos, pille pues. Estamos aquí con el duro de los mofles, con Juan Carlos, el dueño de Jotas Escapes. Bueno, vamos a hablar un poquito de los mofles también. Hey, loquinis, vea lo que tengo aquí en la mano. Vea yo lo que tengo aquí. El precioso. Bueno, entonces, son réplicas. Son réplicas como pero réplica como se le puede decir en la ropa triple A. Sí, vea, eso hasta en fibra de carbono. En fibra de carbono como por ejemplo. Ahí también en aluminio, en acero inoxidable. Esto es fibra de carbono lo que es. Miren el material. Este es el que le vamos a poner al Apache. ¿En qué material es? Acero inoxidable. La punta es pintura e imitación fibra de carbono. Tiene la adaptación para el DB Killer, pues para también, el silenciador. También trae silenciador. Sí. Si en semana, van a andar a trabajar, se lo ponen y ya por ejemplo por la noche a candelear, se quita, es muy fácil. No, igual que hacen. Solo un tornillito, ¿sí o qué? Sí. Así nomás. Y pues, queda sonando igual bueno. Suena bonito, ahorita vamos a escuchar. Y este no es el que yo le voy a poner a la loca. Así es que nadie siga ahí. Hola, aquí. Es el que la vamos a poner al lado, que es exactamente ese mismo, solo que todo con la pintura de fibra de carbono. Como ya saben, estamos cogiendo cosas diferentes sí, para y gustos, que digan sí, cuál los les gustos, gusta más. Para que ustedes digan, no, me gustó más este, me gustó más aquel, me gustó más el sonido de este, tin. Yo sé que gustó más el loquito o le gustó más el flaco. Bueno, eso ya es otro tema. Bueno, entonces, al Apache se lo vamos a crear desde cero, todo el cilindro. ¿Por qué vamos a crear toda la salida del Apache desde cero? Porque el mofle original no nos daría para adaptar este. Entonces, no se puede cortar. Lo vamos a hacer todo desde cero, desde la salida del motor. Todo el tubo es en acero inoxidable, pulgada y media, terminando en 2 pulgadas. Bueno, entonces empecemos con el proceso, ¿no? Hey, loquini, ¿nunca les ha dado curiosidad cómo suena una moto sin mofle? Sin escape, sin curvas, directamente sin nada. Directamente el cilindro, ya. Va, voy a escuchar después. Pues. ¡Papi! Se me ha ido a dañar la moto, bro. No, le va a sacar los anillos. Yeah.
Loquinis, parce, ya estamos terminando. La curva. Ya, para ya anexarlo aquí a la parte final. ¿Qué falta hacerle aquí a todo el escape, al pool? No, ya falta solo terminar acá de puntear. Ponerle los punticos de soldadura. Sí, para presentar lo que quede bien y ya lo último es soldarlo todo. Soldarlo y pulirlo. Sí, ya brilladito ya todo. Pregunta técnica. Porque aquí es delgadito. Porque aquí es más grueso. Eso es para mejor rendimiento de la moto. O sea, acá se acumulan los gases y aquí sale. Desfogan más rápido. Sí, sí. No es porque sí, es por, hay una razón. Y eso es lo que queremos mostrar aquí en esta serie. Por eso mostramos el procedimiento. Para que nosotros aprendamos y que ustedes se aprendan. Listo. Melos. Ya quedó toda esta curva. Qué cambio, ¿no? Parce, me sorprendes ahorita. Ese trabajo estaba tan pulido. Que tenía como las, bueno, obviamente las líneas de soldadura. Como las remachecitas. Cuando yo lo vi así, yo no lo podía creer. Porque por aquí hay un original. ¿Dónde está? El mío, el de la KTM. Este es original de Arrow. Vea, soy italiano y vea cómo se le ve. Este es italiano y este es chip chambiano. Yeah. Mire, no hay nada. Vea, no hay aquí nada. Trabaja la mejor calidad. Qué brutal. Yo le he dicho a Matius, parce, el tuyo va a quedar muy brutal porque no se le va a ver los remaches. Cuando yo vi este, yo... ¡Oh, my God! Ya lo estamos armando. ¡Listo, Loquinis! Bueno, y ahora vamos a empezar con la KTM, ¿sí o qué? Ya... Como ya vieron el proceso de cómo se hace el tubo... Sí, vamos a adelantar todo como para... Ya lo tenemos mismo, listo. Es lo mismo, solo que en diferentes medidas. ¿Sí o obvio, qué? Diferentes medidas. Ya lo tenemos listo aquí y ya lo vamos a poner. Vamos a ver el origen, vamos a ponerlo para que enseguida, al final del video, vean cómo se escucha y cómo quedó visualmente. Entonces, aquí también, pues en las dos motos se ahorra mucho peso, ¿sí o qué? Demasiado. Quitándole el original. ¿Un original cuánto pesa? ¿Más de 15, 14? No, el original de esta está pesando aproximadamente por ahí 4 kilos. ¿Y con este cuánto pesa? No, se queda pesando por ahí, kilo y medio. Ah, con el monte todo completo. Imagínense. ¿El de la Pacha pesa más? ¿Esa metralleta? Ah, sí, no, el de la Pacha. Entonces se ahorra, sí, se ahorra más peso, entonces ahí peso potencia y pues la moto queda andando un poquito más, ¿sí o qué? Entonces ya, vamos a montarlo de una. Yeah, I'm 23, but I still bring them to you. I flip the sample at the drums, then I give them the truth. The same me, motherfucker, don't you get it confused. The last album raised the bar, but it's gonna tear off the roof. Read all about it, get your fix in. I'm independent, ain't got a deal, but I can tell you what. Hey, Loquinis, por fin acabamos el proceso. Muchas gracias a votación. Yo quedé muy contento, la verdad. Demasiado. Quedó. De todo mi gusto. Ya la vamos a aprender. Sí, en diseño, en sonido, en todo, parce, venga. La vamos a aprender y la vamos a sonar sin el DB Killer. Y con. Ya pues, ahí va a sonar con el DB Killer. Ahí está sonando con el DB Killer. Apache, póngale, parece que quedaron demasiado lindos. Parceros, impresionado, la verdad que en diseño, en sonido, me gustaron mucho. Se les quita mucho peso, el trabajo fue impecable, por ejemplo el de Checho que se tuvo que hacer de cero, que no quedaron nada soldaduras, quedó brutal. Diga usted su experiencia, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo ve? Es que
No sé, aquí cambio. Va con mi personalidad. Mírale este corazón. Qué hermoso. Parce. Muchas gracias. Parce, clarísimo. Ya saben, prácticamente todo estilo de motos. Las redes sociales y el numerito van a estar por aquí en la descripción para que los llamen y le pongan a sus motos. Terminamos con estas motos. Tomas. Va. For the truth, but it'll sell enough records, so I would try to keep it catchy and disguise it up clever, but you won't hear it at a party or the radio ever. They wanna listen to something that don't require no effort, and I done ran out of room, so I talk on the end, but all they want's the hook, so I make it real quick. And the bad stop sinning, little Wayne keeps spitting. And when push comes to shove, would you turn your shoulder or would you learn to love? Bam, 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 bam.